un artículo que habla de las claves para ser feliz. A ver. A ver. 6 claves para ser feliz según la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard presentó un informe, un estudio, sí, que tiene que ver con la felicidad. ¿Por dónde creen que pasa la felicidad de la vida? Yo por valorar las cosas que yo no valoro, las pequeñeces. El aquí y ahora. Agradecer, sí. Me parece que agradecer también. Bueno, sí, ahí está entonces, claves para ser feliz. A ver. 1. Perdonar tus fracasos. Sí, claro. Bien, saber abrazarse. Es más, hay que amigarse con el fracaso. Cuando vos te fue mal, algo mal, pero hacer una relación amorosa, hacer un negocio, aceptalo. Bueno, yo lo hice con mi boliche bailable que me fue horrible. Margarita. Pero lo acepté, digamos, me cago de risa, ¿qué voy a hacer? Bueno, está bien. Ah, no. Nada peor que negar la realidad, chicos. Como cuando me fui a probar a River y no quedé, bueno. Es que eso no llegó ni a fracaso. No. ¿Cómo que no? Contame. Eso que jugué bien ese día. Esa tarde lluviosa. ¿Cuál fue tu peor fracaso en la vida, Fernando Carlos? ¿Masterchef? No. No, estás loco. No. Hubo peor. Por favor. Hubo programas que duré menos. No, uno en particular, no. A lo mejor a veces vos decís, che, esto lo pude haber hecho mejor. O aprender también de los errores, de las experiencias. Yo soy muy exigente y muy... mucha pelota conmigo mismo en ese sentido. Entonces, en algún momento pensaba que estaba haciendo todo mal, que no me gustaba nada, ¿viste? Como disconforme conmigo siempre, y no solo en el aspecto laboral, físico, en todo. Y después me fui queriendo un poquito más. Pero me costó, ¿eh? Bueno, segundo, claves para ser feliz. A ver. Dijimos, amigarse con el fracaso, cuando te va mal en la vida, aceptalo. Sí. Hace deportes. Vale. Hablamos de la felicidad. Siempre cuando aparece la palabra felicidad, aparece actividad física. Cuesta, no, pero hace muy bien. No, sí, chicos. Es lo que mueve. Muy bien. Sí, y generando endorfinas. Bueno. Se despeja la cabeza. Dice que hacer una caminata de 30 minutos a paso rápido hace que el cerebro genere endorfinas. Dice secrete endorfinas. Secrete. Sí. Que es como estar drogado de felicidad, la endorfina. Bueno, te droga de felicidad. Claro. Pero entonces es una reacción química. Claro, sí, total. Y sí, de hecho, cuando uno tiene ataques de pánico, cuando tomas antidepresivo y todo, te exigen que hagas ejercicio físico para generar endorfinas. Yo pensé que la felicidad era otra cosa, no una reacción también, química. Yo también, comer torta chica. ¿Qué los pone felices a ustedes, bebé? Comer. Sí, la verdad, sí. Dormir. Sí, la verdad. Lo que pasa es que no me doy cuenta que estoy disfrutándolo tanto porque estoy dormido. Pero sí, calculo que sí, en este momento sí. ¿Dormir? Sí, yo creo que sí. ¿Vos, Tobro? ¿Cosas que te pongan felices? Comer. ¿Que te haga feliz? Comer. Sí. Bueno, claves para ser feliz. Escuche, simplificar entre el ocio y el trabajo. Y algo muy importante en la vida es simplificar. ¿Viste que hay gente que de todo hace un quilombo y la hace larga? Sí. Yo no lo puedo creer. Me parece que la vida es mucho más acotada, más simple, más sencilla. ¿Para qué complicarla tanto? Pero eso lo aprendes después. Yo era larguera también. Yo también. Es como la gente que te manda un audio de 7 minutos. Resumime. Sí. Eso lo vas ahora se puede pasar rapidito, claro, más lindo. Ahora. Claro. Resumir. La vida hay que resumirla en un montón de cuestiones. O cuando estás organizando algo. Que vamos, que venimos. ¿Querés, no querés? Vamos, venimos, lo hacemos, si lo hacemos. Claro, ¿hacemos el amor o no? Claro. Te voy a hacer el amor. ¡Me estás buscando! Bueno, algo fundamental, otra clave para ser feliz es aprender a meditar, a meterse en uno mismo. Vos, Tauro, meditás. Sí. ¿Cómo se medita? Y yo pongo musiquita, cierro los ojos, respiro y... Igual la mente es muy traicionera, Santi, porque... Y suelto, pero en realidad la mente no permite que estés en silencio. ¡Medita, papá! No, pero con esto no. Poné una música, pone música teta o delta o alfa. ¿Cómo teta, Marcela? Claro, la música teta. Es la que no se escucha, se chupa. Es mi preferida. Si la querés chupar, la chupás. Pero esa es muy buena para los hemisferios izquierdo y derecho. Y entra por los ojos esa música. Sí. ¿Es tu música teta? No, esta no sé. Es música teta. Este música tema. Chiquitita, para dime por los... qué parece. Porque hay alguna, es alfa, para la inteligencia, me parece que es
Hay una. Delta. Grande Wendy. Ondas. Escuchá, vamos, Palma, a ver. Escuchá. Palmas. La pequeña Wendy. Música de Calecita. Quiero tomar mi tetita. Vamos con mi tetita. Esta sí, esta sí. ¿Sabes a qué me hace acordar esto a veces? Yo tengo una que no es tanto la música, pero cuando te hace una resonancia magnética. Sí, claro. Bueno, y te hacen, después descubrí que te hace trabajar los hemisferios del cerebro. Y como te relajas tanto, también podés tener eso. ¿Esta es música teta? Sí. Música culo. ¿Teta o teta healing? Cada vez que la veo. Bueno, chicos, aprender a meditar es fundamental porque nos conecta con nuestro interior, con nuestro ser. Es como que meditar te vuelve al eje, te pone en eje. Y otra de las claves para ser felices, ya dijimos, escuchen, repasemos la investigación de Harvard. Sí. Perdonar los fracasos, el hacer actividad física, sí. Simplificar, meditar, otra de las claves... Ser agradecido. Ser una persona agradecida en la vida es el primer paso para la felicidad. Está muy bien. Porque te conecta con tu entorno, con tu contexto y le da valor a la gente importante. Uh-huh. Hay mucha gente que uno le tiene que decir gracias. Sí. Porque estamos acá o hemos llegado hasta acá por mucha gente. Sin duda. Que nos dio una mano. Y por último, sí. Aprender una nueva habilidad, hacer algo nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo nuevo? ¿O qué es lo último nuevo que han hecho en su vida? ¿Que aprendieron? Último nuevo. Se dieron cuenta que uno se queda siempre con lo fácil, con lo conocido. No, yo estoy estudiando, no. Santi, en la universidad. Vos, bien. Yo puedo decir algo. Aprender... A masturbarte con otra mano. No, no. Ahora como estás en cuarentena. No, aprender a ser papá. Antes de ayer le di la mamadera a mi hija por primera vez. Ay, entonces te explican cómo, claro, tenés que posicionarla, claro, para que haga el provechito. Y claro, todo lo demás. Muy bien, se aprende. Eso. ¿Vos, Marcela? Aprendiendo. Y yo ahora, más que nada, hacer ama de casa, te diré. Está bien. ¿Vos, Fernando? Amigarme un poco con la tecnología. Soy bastante inútil, pero con esto de, no sé, en su momento, corto, la Play con los chicos, con esto del Zoom, la computadora, los programas, bajarme tal o cual cosa, que me ayudan a mí en el día a día para trabajar. A veces era, o soy bastante negado, me pongo, o digo, no lo sé hacer. Costa, dame una mano, toma. Sí. Y digo, no, esperá, mirá a la Costa cómo lo hace, o a Santiago, o a cualquiera, y aprende, porque el día de mañana te va a servir. Y yo puedo no estar. Claro. Bebe, ¿qué fue lo último que aprendiste? Estoy aprendiendo algunas nociones de mecánica. Que es raro, yo no sabía nada. Bien. Mira vos. ¿Para moto o auto? En general. Variada. Pero sos de los que se rompe el auto y abre el capó. A ver, siempre metí mano cuando era necesario, pero ahora sé un poco más. Majita, ¿vos? Yo aprendí a hacer una torta nueva. De avena, la galleta de riquísimo. No, pero aprendiste igual. La torta que no la bajás ni con tres patadas. Se las voy a traer y se van a quedar de culo de rica. Una torta que la verdad que me salió muy rica. Y estoy aprendiendo, bueno, que no lo puedo, me recuesta retener, pero cómo se apaga la Play. No es muy difícil. Manteniendo el botoncito. El botón de la PlayStation, el redondito. ¿Lo mantenés? No, porque mi hijo usa la Play para mirar tele. Entonces no puedo apagar la tele directamente porque no sé qué pasa. Desenchufala. Eso lo Entonces aprieto la X y... Cortá la luz de la casa. No, mantenés... La térmica. Sí. Baja la vas térmica. A alimentación y pones en reposo o apagar. Listo. Claro, pero ¿cómo llego a alimentación? Manteniendo. Mantiéndole el botón. No, no es tan fácil. Bueno, el botoncito azul. Después me decís. ¿El que tiene la lucecita azul, la de la Play? El del el redondito, el del medio. No, porque vos tenés que salir de ahí, porque Juaco lo usa como... ¿Pero qué Play para tiene? Para ver la tele. Yo tengo la 4. ¿A la 5 tiene? Sí. Ah, claro, bueno, no, muy arriba. No sé, la 5, no claro. sé. Claro. Mi amor. Qué arriba, Maju, la 5. ¿La 5 es la última? Sí. Play, claro.
La que acercaron. Salió ahora. Este año, la que no, salió este no, año. No, no tiene esa, tiene la 4. Ah, que me parecía. No, sí, esa, con los no. Ojos esa la me la pidió, le dije, ni en pedo. No, ni en pedo que trabaje. Pero además tengo que vender la casa para comprar la PlayStation. Pon en YouTube cómo apagar la PlayStation. Ya me explicó 700 veces. Ah, pero yo de casualidad, yo a veces que el otro la deja prendida y hay un ruido. Paso y se bueno, enchufa, para yo no, lo último que aprendí fue anoche, que les conté que había hecho los fideos de arroz. Nunca en mi vida había hecho fideo de arroz. Yo dije, esto se divertirá como cualquier fideo. Sí. Y busqué el tutorial y decía que explicaba cómo hacer el fideo de arroz. Lo hice perfecto. Bueno, pero para bien, claro. Cocinar, para mí, una asignatura pendiente es aprender a hacer sushi, por ejemplo. Sí. Pero para eso hay que estudiar mucho. Bueno, claro. ¿Vos probaste o no, Santiaguito, una vez? El sushi que hicieron... No, yo probé hacer en mi casa. Me salió horrible. Te salió muy es mal. Es re difícil, chicos. ¿Por el arroz? No, el punto del arroz, ¿no? Yo tengo arrocera, te lo hace fácil. Sí. Ah. El filetear el pescado. Ah. Es muy difícil. Claro. El filetear perfecto el pescado es muy complicado. Sí. Y después armar, hay un trabajo de manual muy importante para hacer sushi. Lo difícil. Por eso es tan caro también. Claro. Bueno, chicos, entonces repasemos las claves para lograr la felicidad según la investigación de Harvard. Dijimos, amigarse con el fracaso, hacerle frente, no pasa nada. Hacer un poco de actividad física, ser una persona agradecida, simplificar, aprender a meditar y practicar algo nuevo, aprender a hacer algo nuevo. Uh-huh. Siempre hay que hacer cosas nuevas porque es cuando el cuerpo sale y se corre de la zona de confort que tanto se habla. Así que bueno, moverse un poco. Hacer algo nuevo, vamos. Y a buscar la felicidad porque la felicidad existe.